Hay de hijos de la chingada a hijos de la chingada. Y luego Cuadri. Gabriel Cuadri, el diputado electo por el PAN en la Ciudad de México, sale a despotricar contra la consulta popular, dice que es una farsa. Es más, llama a no participar, a que nadie vaya a votar el muy hijo de la chingada. Y obviamente arremete contra Andrés Manuel López Obrador en un tono, en una forma discriminatoria. Estos son los personajes que yo no entiendo cómo ganaron la elección del 6 de junio, como él, como Margarita Zavala. Si en México tenemos memoria, si en México el pueblo es sabio, como dice el presidente, ¿cómo es posible que este recabrón haya ganado las elecciones el 6 de junio? Este señor que hoy pide ir en contra de la democracia participativa. Escuchen, por favor, vean a Gabriel Cuadri aquí en Sin Censura. La consulta del 1 de agosto que quiere hacer el presidente López, dice que para enjuiciar a los expresidentes, es una coartada, es una farsa. La ley no se consulta. Si tiene algo que perseguir, que lo persiga, lo puede hacer. Esta consulta es solamente un ejercicio narcisista de afirmación autocrática. Lo que quiere es distraer la atención del desastre, del fracaso total de su gobierno. Quiere que los mexicanos nos distraigamos con este tema de los expresidentes en vez de criticar, evaluar y tomar decisiones con respecto al derrumbe que ha sufrido México con el gobierno del presidente López. No salgamos a votar, no caigamos en la coartada, rechacemos este ejercicio falso, no hagamos el papel de los tontos útiles para un gobierno autocrático. A ver, Ceci, ya que se soltó con sus cosas, bueno, también yo propongo, don Gabriel Cuadri, que lo mandemos a chingar a su madre y que se vaya al basurero de la historia junto a la bola de cabrones y cabronas que quieren seguir viéndonos la cara de pendejos. Pero ya se la van a Pérez Prado, porque ya abrimos los ojos, cabrón. Y si, como dice usted, la justicia no se consulta, ¿por qué no se procuró y se ejerció la justicia en los otros sexenios? ¿Por qué no lo vimos alebrestado? Porque no se procuraba y se ejercía, se aplicaba la justicia. Pinches cínicos. Y precisamente